Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Dame FPS. Estamos en el Oxygen Not Included y hoy vamos a comenzar una nueva serie en el canal. Es una de las series que quería traer de nuevo después de tanto tiempo. Y bueno, ya que más o menos estoy un poquito estabilizado con las cosas, vamos poco a poco aumentando la cantidad de vídeos. Pues nada, qué mejor manera que empezar una nueva serie. Estamos en la última actualización, la de Space Industry Upgrade, que veis aquí, y nos quedan 3 semanas para la siguiente, para el siguiente parche. Así que no sé hasta dónde llegaremos, y no sé si en el siguiente parche vamos a tener que empezar de cero o podremos continuar con esta partida que vamos a empezar hoy. Así que, bueno, sea como sea, intentaremos hacer todo lo que podamos en estas 3 semanas. Puede que haga algún directo en no sé dónde. Ya lo diré por Twitter, seguirme por Twitter. No sé si hacerlo por YouTube o por Twitch. Ya veremos. Para poder avanzar un poquito más rápido. En el tiempo, cuando tenga un poquillo de tiempo libre y tal, pues avanzaremos con un directo y, bueno, pues eso. Lo haré para avanzar un poquito más, porque estos juegos son lentillos. Así que nada, vamos a empezar un nuevo juego. Como veis, tengo aquí uno empezado yo, una partida mía y de cero, pero bueno, esta es una mía privada. Vamos a empezar un survival. Vamos a ponerlo todo en normal. Todo como está por defecto. Y voy a poner... Vamos a coger una clave a voleo. Apuntárosla. La pondré... Voy a copiarla y la voy a pegar en un notepad. La añado en el... En la descripción. Y así la tenéis disponible por si queréis jugar esta misma partida que yo. Pues esta va a ser 173, 47, 65, 0, 50. Esta va a ser nuestra semilla. Así que nada, vamos a darle caña. No vamos a perder más tiempo. Veremos a ver cómo va esto, porque a mí este juego, la verdad que me cuesta, ¿eh? Cuando llegamos a cierto nivel ya me quedo así como estancado y me cuesta seguir. Me vuelvo lentito como este. A ver, vamos a buscar cosas que nos interesen. Voy a buscar los que más me interesen. No voy a coger ninguno al azar. Quiero cosa buena para mí. A ver, recursos simples. Mira, este por ejemplo me podría servir. Creatividad, manitas... así que vamos a dejar este de momento. Y encima cosechar. Vamos a dejar este de momento. A ver si encontramos por aquí... Un investigador con aprender bueno. Cocinar, ¿no? Ordenar, suministrar... A ver, aprender... Este, a ver, pacifista, perfecto. Me quedo con este. Me da igual que sea pacifista. Y aquí, pues no sé, que tenga un poquito de todo igual, ¿no? Cateto, esto es que no puede investigar, así que... Operar, suministrar, atlético, fuerza, cocina... Bueno, nos podría servir. Si se estresa comilón, si se estresa comilón, si se estresa llorón. Bueno, vamos a intentar que no se estrese nadie. A mí se me da muy mal esto del estrés. Bueno, yo creo que me voy a quedar con estos. Ostras, lo que pasa es que tengo 2 catetos. Bueno, tampoco pasa nada. Ya me vendrán más. Investigar, que me investigo uno solo y ya está. Lo voy a llamar Moriremos, porque seguramente muramos todos. Voy a intentar que no muera nadie, ¿vale? Pero si muere alguien, voy a, como dije en la, creo que lo dije en la última serie, si se muere alguien, voy a cargar la partida en el ciclo que comienza, ¿vale? En el ciclo que se muera, cargaré la partida. No quiero que se me muera nadie.
Porque seguramente se me muera alguien por alguna cosa, yo qué sé, que se ahogue en algún sitio tal o que se quede encerrado, lo típico, ¿sabéis? Algún bug de estos que se queda pillado el tío y se nos ahoga porque no tiene salida. O que se queda ahí aislado, yo qué sé. Entonces, cargaremos partida en el ciclo ese que se muera, ¿vale? Porque cargaremos el principio del ciclo y lo volveremos a hacer todo otra vez. Lo de ese ciclo. Así que nos evitaremos problemas. Bueno, a ver. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque mira, no tenemos el agua. Madre mía. Empezamos con este mapa. Bueno, vamos a empezar cavando por aquí. Voy a cavar aquí. Y voy a intentar tirar el agua para aquí abajo. Hombre, agua tenemos bastante, lo cual es bastante bueno, ¿eh? Aquí hay agua contaminada ya. Cosa que tampoco me hace mucha gracia. Me llevo muy mal con todo lo contaminado. La verdad, para que no vamos a engañar. A ver, vamos a ver si podemos tirar todo esto para aquí abajo. A ver. Aquí ya no llega. Vale. Entonces, por aquí. Vamos a empezar. Tengo que empezar a contar. A ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 21. Voy a hacer 22. Vale. 22. Voy a hacer hasta aquí. Aquí vendrá una escalera. Y dejaré un hueco a cada lado de la escalera. Y aquí, pues nada. Aquí todo esto. La escalera vendrá así para arriba y así para abajo. Y todo esto, pues así tenemos dos huecos, porque uno será para la barra de bombero y el otro lado pues será para poner decoración y cosas así, para tener un poquito más de espacio. Entonces, vamos a ir cogiendo aquí un poco de tierra. Esperaré a que se vacíe esto. Hay que hacer los lavabos. A ver. Mira, ya se ha quedado uno encerrado. ¿Veis? Esto es lo que me refiero. Los tíos se quedan ahí encerrados y luego qué. A ver, atontado. Atontado, ¿qué haces ahí abajo? Madre mía. Venga, a ver si venís para acá. Los lavabos los voy a hacer. Creo que aquí abajo. A ver, vamos a ir poniéndolos aquí ya. Planteaos. Voy a ponerlos. Qué raro que me moleste algo aquí. Cierro aquí. Vale. A ver, antes de nada, vamos a poner lavabos. Hemos dicho cuatro, vale. De momento, dos lavabos. El suelo. Bueno, el suelo lo planteo, que no lo voy a hacer entero. Vamos a hacer la letrina. Dejaré uno de espacio para poder poner aquí algo de decoración luego. Y esto así. Uy, aquí. Ostras, ¿qué tenemos aquí ya? Granito. Me cago en la leche. ¿Será posible? Pues voy a hacer aquí una escalera. Y que empiecen desde aquí. Joder, macho, ¿será posible que tenga que tener aquí el granito? Bueno, pues hacerme esto de aquí. Voy a poner también las camas. De momento.
Hombre, me interesaría más que me hicierais el lavabo, ¿sabes? Pero bueno. Aunque luego tengáis que dormir un poquito en el suelo. No sé cómo estará el volumen. No sé cómo estará el volumen del juego. Esperemos. Igual está un poco alto, ¿eh? A ver. Lo voy a bajar un poquito. Porque no sé si me he pasado yo un poquito con el volumen y no me estáis escuchando. Vale. A ver así qué pasa. Creo que así está un poquito mejor, ¿eh? Perdón, perdonadme si estaba el volumen muy alto. Perfecto. Tenemos la velocidad absurda, que la usaremos por la noche. Bueno, y la usaremos más a menudo también. Ya sabéis, Alt más Z, velocidad absurda. De momento iremos con la rápida y demás. Vale, aquí oxígeno brilla por su ausencia ya. Gérmenes y enfermedades, vale. Vamos a ver, bueno, están ahí... Los gérmenes, qué manía con los gérmenes, ¿eh? Tenemos que contar para aquí. Voy a poner una prioridad 6 a esto. Para que evitar que se nos quede esto lleno y no funcionen. Y granito. Vale. Vale, a ver, vamos a poner ya la investigación. Voy a poner aquí investigación. Vamos a poner un par de generadores y un par de baterías. Y sus cables. Y aquí vamos a contar también. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 y 22. Vale. Hasta aquí. Aquí vendrá la escalera. Para arriba y para abajo. Y bueno, pues aquí continuaríamos para allá. Y aquí lo mismo. Vale, pues a ver, vamos a ir cogiendo aquí material. Debería de hacer esto... Bueno, como tengo que seguir para allá... Pues espérate, vamos a hacer una cosa. Voy a cancelar aquí. Y vamos a seguir por aquí. Bueno, no está mal el... En principio no parece malo el mapa, ¿eh? No parece del todo malo. Uy, aquí hay mucho ya hidrógeno. Veremos. Porque normalmente, no sé por qué, pero a mí me tocan un montón de mapas con un montón de gérmenes y de zona sucia. Y es un rollo, la verdad. A ver, espérate, quieto parado. Antes de hacer esto, que caiga el agua abajo. Ahí está. Vale, esto tendría que ser aquí, así, para la izquierda. No, al revés, perdón. A la derecha. Y claro, aquí tenemos la escalera. Y la escalera... Aquí con todos estos gérmenes... Habría que cambiar de sitio la escalera. Y me parece que hasta que no hagamos esta zona de aquí, esto es granito, me parece que la voy a hacer aquí. Para evitar que me salgan por aquí. Y esto lo taparé. No os gusta mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. No tenemos cobre, hay que picar cobre. Que aquí tenemos cobre.
Vale, de momento tenemos un poquillo de oxígeno. Esto de aquí, aquí también hay. Bueno, oxígeno todavía tenemos un poquillo. Y aquí abajo, no, aquí hay fertilizante. Pues lo suyo sería seguir bajando el agua para abajo. Y luego juntar esta con esta y con esta. Y hacer por aquí, igual hacemos por aquí un depósito. Bueno, ahora no tenemos granito aún. A ver si me investigan esto. Voy a investigar ya los trabajos. Ahora. Recursos insuficientes, agua. Claro, normal. Vamos a poner aquí. Voy a quitar este. Y vamos a poner una bomba manual aquí. Ahí. Bueno, espérate. Voy a bajarlo un pelín más. Un pelín más para que puedan aquí hacer esto. Vale, ahora sí. Vale, pueden subir. Perfecto. Y vamos a investigar lo primero, los trabajos. Y lo siguiente, bueno, ya lo veremos. Vale, estos que siguen aquí picando. Y el agua justamente nos pilla aquí en la escalera. Lo cual no me gusta nada. A ver si puedo... A ver, venga, sigue picando por aquí. Este está investigando. Es que aquí me vendría bien venir por aquí tal vez. Bueno, podría tapar aquí. Hacer aquí una escalera temporal. Y hacer aquí un depósito. O por aquí un poco más abajo tal vez. Por aquí. A ver, sin llegar a la obsidiana. Pasa que hay que cavar aquí. Vale. Vale, tenemos el agua ya. Y hay que empezar ya mismo con la comida, ¿eh? No voy a meter a nadie todavía, voy a esperarme un poquillo más. A tener alguna planta ya de comida. Que no sé si tengo... De momento no tengo nada. Me hace falta investigar lo de la comida, agricultura básica. Así que hay que esperarse un momento. En cuanto acabe, ya le queda poquito. Ahí está. Vale. Pues agricultura básica, ahí estamos. Vamos a poner lo de los trabajos. Necesitamos metal. No tenemos mucho metal. ¿Dónde tenemos metal? Aquí hay metal. Aquí arriba. Aquí arriba tenemos metal. A ver, vamos a cancelar aquí. Estos de aquí. Y que se vaya para aquí arriba. Que aquí tenemos cobre. Bueno, y aquí abajo. Vamos a meter ya a velocidad absurda. No sé si hacerme... Espera, voy a hacer aquí una escalera. O no. Me parece que voy a subir con esta. Y me voy a meter aquí. Entro el fregado este. Voy a taladrar todo esto. Esto igual. Que venga para aquí arriba. Esto lo dejo. Y que vaya para arriba. Vale, y esto.
Voy a dejarlo que se esperen un rato. Y que prefiero que me hagan esto primero para buscar metal. Para poder hacer lo de los trabajos. Vale, esto ya está. Vamos a seguir. Fontanería, ventilación, decoración. Vamos a ver, regulación eléctrica, preparación de la comida. Mi intención es no poner el generador de carbón hasta que no tengamos la batería inteligente. Y tirar con los generadores manuales hasta que la tengamos, para evitar gastar carbón a lo tonto. Ya sabéis que si no ponemos la batería inteligente, el generador está funcionando todo el rato. Entonces me interesa la batería inteligente. Así que ya sabemos. Preparación de comida. Baldosa de cultivo. A ver, yo creo que vamos a tirar por ahí primero. Baldosa de cultivo. Porque así ya podremos plantar ya unas cuantas plantas. Hacer nuestra plantación de esto. Vamos a hacer liendre alimento de momento. Que lo haremos por aquí una cocina para que vayan haciendo la barra pastosa esa o como se llame. Uy, vamos a quitar. Bueno, vamos a dejarla la. A ver. Vamos a dejar de momento la velocidad absurda esta. Esto lo vamos a quitar. Que la velocidad absurda nos va bien. Vale, a ver. Venga, seguir para arriba. Vamos a acabar esto y así me pilláis un poco de metal. Vale, yo creo que con esto puedo hacer esto, sí. Este lo voy a hacer pues aquí mismo. Mira, tenemos ya la investigación hecha. Vamos a tirar hacia la decoración. Venga, de expresión artística, que es muy importante también. Y ya tenemos acceso a la baldosa de cultivo, lo cual será lo siguiente que hagamos. Vamos a hacer una zona de plantaciones. Que igual la hago por aquí, por esta zona. Podríamos hacerla por aquí. A ver. Vamos a poner aquí. Vamos a dejar un espacio para hacer almacenes. Vamos a dejar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasa que estamos aquí con lo mismo. Esto ya es roca ígnea. Y esto nos va a fastidiar. Vale, tenemos los trabajos ya. Necesitamos mineros. A ver. Espérate, lo primero. ¿Quién es el investigador? El investigador era este. Vale. A ti te voy a poner de minero. Y a ti te voy a poner... pues de minero también. De minero también, de momento. Vale. Y ahora estamos ya con la moral. Hay que tener en cuenta la moral. Vale. Bueno, a ver si me vienen aquí arriba. Cavar. Solo es cavable por mineros. Bueno, pues nada, ¿esto qué es? Obsidiana. Vale. Bueno, yo creo que cavando aquí ya tenemos acceso. Perfecto. Esto ya lo tenemos. Entonces esta escalera la vamos a quitar. Esto ya lo podemos poner en su sitio. Esto lo quitamos también. Bueno, esto no lo voy a quitar todavía. Aquí tenemos un montón de cobre. Vale. Entonces, mi plan es
Mi plan es el siguiente. Mi plan es que esta zona de aquí será la base. ¿Vale? A ver. Esta zona de aquí, que está entre las escaleras, va a ser lo que es la base donde van a vivir, la zona habitable. Así que esta zona va a ser la que tengamos que tener, la que vamos a tener que tener controlada en todo momento, con las habitaciones, la comida y demás. Todo lo que esté que no sea de habitable va a ir fuera, ¿vale? La comida va a ir fuera. El tema de industria, toda la industria fuera también. Vamos a intentar que esto de aquí solo sea las cosas básicas para vivir, ¿vale? Así que, mira, aquí tenemos un geyser de gas natural, es esto. Uf, joder, nos viene aquí encima. Bueno, no pasa nada tampoco. Y aquí tenemos un montón de cloro. Y por aquí, por este lado. Bueno, por aquí, por este lado, tenemos contaminación. Por aquí abajo. Sí, no me gusta mucho este mapa, ¿eh? Hay que liberar esto. Así que tenemos que hacer. ¿Cómo estamos con la investigación? Ya acabado. Vale, pues seguimos investigando. Ya tiene, lo tiene todo ya. Ah, pues sí, mira qué bien. Gestión de presión, baldosas ventiladas. Mira, voy a ir a por esto, porque así tenemos ya la puerta hermética. Y ya podremos hacer zonas herméticas. Tenemos que hacer lo de la comida, ¿eh? Que no se nos olvide. ¿Cómo estamos de oxígeno? Vamos a ir poniendo un desoxialgas, ¿eh? Vamos a poner un desoxialgas aquí. Que nos vaya alimentando aquí la zona de oxígeno. Y esto, a ver qué tal va. Bueno, ya miras este. ¿Cómo leches ha llegado hasta aquí? ¿Dónde está el otro? Vale, está investigando. No me asustes. Este agua afuera. Tenemos un poquito escasez de oxígeno. A ver, hacerme esto, por favor. Metal. Bueno, metal tenemos bastante ya. O sea que tampoco nos haría falta venir hasta aquí. Así que vamos a cancelar de momento esto. Esto de aquí. Hay que empezar a pensar dónde vamos a hacer las habitaciones. Vamos a ir planteando aquí la segunda planta y la tercera. 1, 2, 3, 4. Ahí. Las habitaciones, yo creo que van a ir aquí, mismamente. Vamos a poner. Vamos a ir planteándolas, ¿eh? Yo las voy a hacer pues como las hago siempre. De esta manera. Aquí un lienzo. La puerta. Cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 3, 4. Un, dos, tres, cuatro. Y aquí. Perfecto. Que no queda del todo centrado, ya lo sé. Pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿eh? Podemos hacerlo. Si veis que os duela los ojos. Oye, pues lo hacemos así. O igual le podemos quitar dos. O yo qué sé. Pero bueno, yo de momento lo dejaré así. Así me va bien ya. A ver. O igual podemos poner. Mira, vamos a hacerlo bien, va. Bueno, mientras hace. Mira, vamos a hacerlo así. Aquí. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. No, tío, así no. 1, 2, 3, 4. Aquí. Y aquí, ¿vale? Entonces, camas. 4 camas de momento. Y... Ok, no te pases hasta aquí. Vamos a hacer hasta aquí. Y luego ya más adelante, cuando vayamos necesitando más espacio, pues ya iremos haciendo esto. O sea, iremos construyendo las camas y eso. De momento, yo creo que de momento por aquí ya está bien. Y esto por aquí. Y así quitamos estas camas de aquí y ya tienen su habitación y sus historias. Los lavabos... Vale, los lavabos están bien. Bueno, yo pongo dos puertas porque así me entra por aquí oxígeno por aquí arriba. No se me queda aquí ningún gas atrapado. Y puede circular por aquí. No sé cómo lo hacéis vosotros. Yo esto es como lo hago normalmente. No sé si será buena idea o no, pero a mí me funciona bastante bien este sistema. Bueno, venga, acabarme esto. Y os vais a hacer las habitaciones. Esto yo creo que ya podemos meterle aquí cosas. ¿Qué voy a meter aquí? A ver. A ver. Investigación, vale, no todavía están todavía con esto. Agricultura de momento no voy a poner nada. Huevo de criatura, medio de filtrado. Bueno, esto sí que lo puedo meter. Metal también. El mineral consumible también. Mineral en bruto. Orgánico. Bueno, las algas sí. Semillas. Bueno, semillas también. Suelo cultivable, barro. Esto de momento no. Y luego tengo que hacer sitio. Bueno, de momento no tenemos, pero para lo contaminado tengo que hacer un hueco donde echarle un poquillo de agua o hacerlo en donde tengamos el depósito de agua. Y luego lo veremos. Esto, copiar ajustes y lo ponemos aquí. Bueno, venir a hacerme esto, que me interesa bastante. Y ya hay que plantearse en hacer... A ver... Esta altura es esta, y esta altura es esta. En hacer la... El tema de la comida. A ver, tengo que librarme... Tengo que librar esta parte de aquí para poder hacer lo de la comida. A ver, que llegue hasta... Bueno, yo creo que podemos empezar desde aquí directamente. Y esto pues ya lo haremos. Y podemos empezar desde aquí. Todo esto va a ser almacenes. Y aquí haremos lo mismo. Una escalera con su hueco y aquí vendrá la comida. Aquí el problema que tenemos ahora es el cloro este de aquí, que me va a tocar las narices. Pero bueno, haremos lo que podamos con esto. Tenemos ya, vale, tenemos ya la puerta hermética. Que esta puerta hermética nos vendrá bien para cerrar aquí. Y que no nos pase ningún gas. Esto me lo picáis. Vale, a ver si me acaban de hacer esto. A ver, investigación. Investigación. ¿Cómo estamos de ventilación? Vale, ventilación. Vamos más o menos bien. Filtros... ¿Tenemos filtros? No, todavía no tenemos filtro de nada. ¿Dónde están los filtros? Los filtros... Aquí, filtración. Pues vamos a hacer la filtración. Para poder hacer luego las bombas.
Y a lo mejor podemos quitarnos de aquí este cloro. Bueno, a ver si me acaban de hacer esto. Vale. Vale, ya vamos por aquí perfectos. Va a ir hasta aquí. El techo. ¿Esto cuánto es de dónde están? A ver si hay por aquí alguno que yo vea. Liendra de alimento, eran dos. Eran dos de alto. Dos casillas, no. Creo que eran dos. ¿Dónde lo ponía? No me acuerdo. Pa, 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 pa. Yo creo que eran dos casillas. O eran tres. Una y dos. Yo creo que son dos. Bueno, igualmente dejaré más. Creo que voy a hacerlo. Yo creo que irá así. Yo creo que vendrá así. Ah, pero espérate. Porque esto está mal. Esto está muy mal. Porque tengo que hacer aquí la puerta. Ah, claro. Claro que está mal. Tengo que hacer las dos puertas. Y este así. Y aquí. Bueno, aquí podría estar bien. Ya así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vendrán dos de estas. Porque aquí en medio vamos a poner la estación. Que no está, no la tenemos desarrollada aún. La estación de granja. Que irá aquí en medio. Y haremos aquí otros 8. Pues con esta estación cubriremos 16 baldosas de cultivo. Y entonces esto vendrá por aquí. Y esto. Uf, a ver cómo hacemos con este cloro de aquí. A ver cómo hacemos. No, ¿qué es esto? Esto no es. Esto de aquí. A ver cómo hacemos para que no se me escape para abajo. Y me llene la base de cloro. La base y esto. Vamos a ver. Mira que tengo que hacer la comida rápido, tío. Vale, a ver. ¿Gérmenes qué? Vale, gérmenes estamos bien. Tenemos esto limpio. Vale. Y oxígeno. Vale, oxígeno, también estamos bien. Vale, perfecto. Mira, esto ya puedo copiar. Ajustes. Voy a pelar esto. A ver, yo de momento me conformaría con que me hicieran esto. Solo por mineros. Ya. Vale, investigación. ¿Qué nos va? ¿Por dónde va ahora? Vale, filtración. Vale, perfecto. Venga, voy a copiar aquí ajustes. Y aquí. Vale. Pues a ver si me vienen a hacer esto ya. Vale, 15.000. Bueno, creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí. Que yo creo que para ser el primer episodio ya está bien. Mira, aquí tenemos gas natural. Tenemos aquí. Bueno, de momento tenemos 2 kilos. Ahora empezará a subir esto. No tenemos científico. Habría que. Está aquí la cosa. Tendríamos que aislar el geyser este, de alguna manera.
encerrarlo aquí con la bisalita o con la bisalita no. Que la bisalita ya no se puede usar como materia prima de las baldosas. En la última actualización lo quitaron. Lo haremos con, no sé, con roca ígnea seguramente. Para aislarlo del calor y demás. Esto está aquí a 47 grados. Y no nos interesa que suba mucho la temperatura. Y por aquí, esto está calentito, Y estaría bien encontrar zona fría lo antes posible, ¿vale? Vale. A ver, investigación. Vamos a investigar... Vale, filtración. Ya tenemos la filtración. Sistemas de aire. Presión. Voy a hacer primero lo que solo necesitamos la ciencia, la básica. ¿Vale? Entonces, a ver, esto de momento tampoco me corre prisa porque esto, hasta muy avanzado el juego, no lo voy a usar. El tema de las cabinas de ducha y los evacuatorios. Pero bueno, la baldosa de malla sí que me interesaría. Así que... Podríamos hacer refinamiento de fuerza bruta. Vamos a hacer también combustión interna. Mira, vamos a hacer combustión interna. Y ya está. Bueno, pues lo que digo, voy a dejarlo ya por aquí y en el siguiente vídeo continuamos. A ver qué nos depara nuestra nueva colonia. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!